agarro o no la agarro, bien. ¿Qué hay más casas, bye? ¿Dónde es la entrada? ¿Dónde está la entrada? Allá al otro lado, dice. Al otro lado. Hola, gracias. ¿Y usted dónde vive? ¿Usted dónde vive? ¿Y esto, es un baño público, usted? ¿Aquí puede ir al baño usted? No. Mírame, yo pensé que esperando el turno estaba. Véngase. Qué bonita es la iglesia. Es la iglesia. Sí. Es católica. ¿Y vos en cuál vas? A la evangélica. A la evangélica, papo. Pero gran tremendo, papo. Con el corvo lo salió, obvio. Pero porque era defensa, va. Claro. El señor bien asustado. Buena. ¿Y aquí estás viviendo, pues? Aquí estás viviendo, pues. Aquí estás viviendo. Aquí estás viviendo. No me digas que tu compañera. No. Amiga. Un grado más. Ah, ok. Pero iban a la misma escuela. Ah, ok. Ah, pues de decirle vos. A mí me da pena. El audio que grabó jamás. El audio. ¿Le pasa el mal a usted? Dele. No, que dale, dale. El audio. Dale. Dele. Voy para decir, tócala y es suya. Tócala y es suya. No, mentira. Este, mira, ve. No, llame, chicos, ¿vale? Mira, ve, no, mire. Será porque. No, ahí acercate a tu amiga, hombre, vos. Dale. No, nosotros venimos con. ¿Será que algo? No. ¿Será que está algo nerviosa? Extraña verla por acá. En lugar de estar contenta de verla, darle un abrazo. ¡Ey, qué gusto verte! ¿En serio te están hablando? ¿Parranda para las dos? En código. Estamos hablando al revés. En código. Habla al revés usted también. ¿Cuál es su nombre usted? Ya. Oh, okay. Ya veo por qué. Ya veo por qué está nerviosa. Vaya, Jocelyn, pues fíjese que. Gracias. Queríamos contarle que ella. Pienso en usted. Ajá. Piensa en usted. Especialmente por su nombre. Ni sabía yo que vivía ahí aquí. Por su nombre. Bien contenta venía ahí. Ajá, cabal, sí. Yo me extrañé. Vaya, entonces, Jocelyn. Aquí su amiga Alexandra, te llama Boba. Alexandra. Pero, ¿cómo me decía? Jackie. ¿Cómo me decía? Ale. Ah, siempre Ale, siempre. Ah, siempre Ale. Hola, mi mamá, que me decía Pepa. Ah. Pepa. Pepa también. Pepa. Igual que tu tía. Pepa, pi. No, o sea que ese es el apodo de familia, ¿va? Así jodíamos nosotros. Ah, ok. Vaya, entonces a Jocelyn, ella te quiere decir algo, dale. No, nosotros andamos, bueno, con todo el grupo. Andamos repartiendo esta ayuda, que son las canastas. Bueno, viene de nosotros, pero también viene de parte de los suscriptores, que prácticamente salió de ellos. Esa, la iniciativa. Ajá, esta iniciativa, entonces nosotros andábamos repartiendo. Y tocala iba a ser tuya. Pero la pregunta es eso, ¿la quiere? ¿La quiere? ¿A quién quiere? ¿A quién quiere? Dásela a vos, Alejandra, dásela a vos, Alejandra. Dásela a vos, llévasela allá adentro que está pesada ya. Yo te la voy a llevar. Es que muy poquito. Pero es que nosotros. ¿Aquí hay otra casa más usted? Sí, hay más. ¿Y aquí para allá no? ¿Aquí para allá no hay otra? Allí. ¿Para acá? No. Allí están. Allí, okay. Esta es entradera y después para abajo. Hay más todavía para abajo. Sí. ¿Cuántas más? Varias. Dos. Ah, ok. Bueno, mucho gusto, Jocelyn. Ahí le vamos a dar a Alejandra porque platica un rato con usted. Ahí quédate, dale. Ya vamos a pasar. Mira qué bonito la aire. Está bien bonito, sí, claro. Buenas, buenas. Gracias, con permiso. Andamos buscando tortillita caliente. Ay, Señor Jesús, pero ya la voy a echar. ¿Sí? Ya casi, van a ver. Sí, ya casi. Sí, Julia, por si se quieren sentar. No, así estamos bien, muchas gracias. ¿Usted vive acá? Sí. Ok. Fíjense que le mandan a regalar, unas personas de buen corazón le mandan a regalar una canasta de esas, mire. De bien, víveres. Gracias. Completamente gratis. Gracias, sin que pague gracias. Nada, sin que nos dé DUI ni nada, sino que son de parte de gente de buen corazón. ¿Ella dónde vive? Ella vivía en la casita de allá abajo, mire, pero usted enferma que está conmigo. ¿Quién? ¿Ella? Ella. ¿Qué tiene usted? Está bien. ¿Del hígado? ¿Y va a la clínica a pasar consulta o algo? Sí, en el hospital estaba internada. ¿Internada? ¿Cuántos días estuvo allá? Solo
4 días. ¿Y qué le dijeron? Que siguiera los controles en la clínica y voy a estar bien. ¿Y la clínica más cercana de aquí? La Chadura. Pero estuvo en el hospital, ¿verdad? Sí. ¿De Sonsonate o de Huachapán? No, Huachapán. Hasta allá la mandaron. ¿Cada cuánto tiene que ir? Pues ahorita no he ido a ninguna cita, como la semana pasada, se ha venido al hospital. ¿Y cuándo le toca ir? Esta semana, la otra semana va a ir. Pero me cuesta porque tal vez... ¿Y aquí está viviendo entonces usted? ¿Mm? ¿Aquí está viviendo? Sí, aquí estoy, ellos me están dando posada para mientras, porque solo vivo yo con mi niña. Ah, ¿y vive más abajo? Sí, en la otra casita que está en medio. Ah, ok. ¿Para no estar solita le han dado aquí? Sí. Ok. Bueno, entonces ya dejaron la de ella. No, la de ella, la de ella. Sí. Falta la de ella, Chele. Chelito. Aquí déjala por ahorita. Ahí la vamos a dejar entonces. Muchas gracias. Bueno. Y también le vamos a dejar aquí. Espérame, que este no es. Ahí, dele vuelta bien. Este es, sí es. Le vamos a dejar 20. 40. Y $60 para que se ayude ahí con la enfermedad y medicina o lo que sea. Bueno. Ah, también, así para los pasajes por lo menos o algo. Porque si paga... Bueno, la Yosel lo conoce. Sí, a ella la conoce. Ajá. Ella la conoce, la Yosel. Sí, a Yosel. Sí. A ella. La Alejandra conoce. Ah, vaya. Uh-huh. Bueno, entonces esperamos que le sirva de mucho ahí. Bueno. Bueno, cuídese mucho y que siga mejor. Que bueno. Dios se recupere pronto, Marcos. Permiso. Muchas gracias, oye. Ahí pasamos por la tortillita. Gran coincidencia. ¿Sabe por qué? ¿Cómo? Se llama Martínez también. Martínez Salazar. Ah, igual que aquella. Y también aquella. Sí. Es que vos te sigues la Yosel. Alexandra, en casualidad de la Yosel. Y así va. Alexandra. Y así va. Y así, así, así va. Y así, así va. No fue su novia, casualidad. Ajá, me leyó la mente. Ella sí fue compañera. Ah, ok. Me leyó la sí, porque ella tiene, sí, ella ya tiene niños el y todo. El niño que estaba pequeñito es de ella. Ajá. Es bien bonito la chamaquita. Aquí hay otra gente. La señora era que vi ahí. ¿Y a dónde están las otras casas que dijeron, pues? No, hombre, ya estoy. Allá está una. Y ahí, ¿cómo llega allá vos? ¿Cómo llega aquella casa que está allá? Aquí, porque ahí es un este. Y vos andás en todo esto ahí. Y ¿a qué venían? Como a lodo, porque... A ver, porque lo llamaba uno de ti. Sí. Ah, ok. Se me escuchaba. Ah, pues sí, vos conocés todos estos rincones. ¿Esta es la última casa ya? ¿O dos son? Ok. Para salir de aquí, papá, y para entrar. Buena. Comida chucho. Comida chucho, dice aquí el capitán. Comida chucho, comida chucho. Buena. ¿Sabe que me admira ese niño? Ajá. Está chiquito y no sé cuántos años tiene. Pero yo no me conocí, el naranjo, sí. Yo a de él. Yo no me lo conocí. ¿Se puede pasar? Y ese sabe. Buena, ah, permiso. Buenas. ¿Qué me parece la mamá del sapo? No, no. Sí, un poquito de perrito, perrito. Ya entrenó, mira. Ahí está, ya, ya. El que te dan ese buen trabajo. Sí, anda mucho. Se ganó malo. Lo... ¿Ustedes vienen acá? Sí. Aquí déjate la gente. Pues fíjense que le traemos acá un regalito. Sí, sí, sí. Consiste en esa canasta o bolsa de víveres que se la mandan a regalar personas de buen corazón. Ah, qué bueno, ¿verdad? Sí, no somos de ningún partido, ni ninguna institución, ni nada. ¿Sí? Sino que personas en el extranjero, muchas, juntaron un dinero y nos ocuparon a nosotros como puente nada más. Así que nosotros venimos con la misión de entregársela a usted. Gracias. Pululo. Pululo en el bueno. Anda atrás. Bueno, entonces si gusta agradecer a esas personas y darle algunas bendiciones también por este gesto. Ah, pues gracias por las bendiciones que nos han mandado y solamente eso. Bueno. Y a ustedes también, porque por medio de ustedes nos han traído hasta acá, ¿verdad? Bueno. Gracias. Ay, que Dios gracias. Que los pague a ustedes y al que nos ha mandado la ayuda. Bueno. Bueno, feliz día entonces. Ah, igualmente para ustedes. Gracias. ¿Para que usted va a la iglesia católica? Pero la del puente, sí, es que yo le he visto. Usted, pero a mí no. ¿Para qué no? ¿Eh?
A usted a mí no me conoce. Era la niña más rebelde de la clase. Ah, qué bueno. Sí. Ahí sacaban de las misas. Ajá. Porque tocaba, pero con una botella. De verdad. Sí, no, te creo. Sí, te creemos, Ale. Expulsada, le hicieron de la iglesia a usted. Sí. Dicen que de la guardia, mire. Prohibido. Ah, prohibido entrar a la doctrina. De la guardia, en que era, el señor me estaba diciendo. Ah, sí, eso usaba la guardia. ¿Cuál guardia? No, mismo que lo que usaban antes. Sí. De cuero cusuco, cabal. Cuero cusuco, prehistoria, es como los años 80 más o menos. La El llorón, el desconfiado, perdón. Ya se hizo amigo nosotros. Hey. No anda nada. Solo dijimos que éramos del Barça y dije, pues no, somos chores. No tiene nada más que platicar. Vaya, bicho. ¿Ah? No tiene nada más que platicar. ¿Cómo así? Para platicar aquí. ¿Cómo no? Es que está bien rica la brisa. Sí, platique. Es bien bonito, fíjese, cama. No, mejor no. Es Hablemos al revés, pues. Gran sapo, ¿y qué dijo? A ver. Así que yo que no dijo. No me conoce, ¿para qué? No, pero así escuché que dijo. ¿Qué te gusta? ¿Cómo dijiste, Nayeli? Algo de puchica, no digas otra cosa. Yo escuché otra palabra. Si quieres, repite el bar. Vaya, el bar, vamos a poner, quiero ver. 11 minutos, cabalito, no, vamos a revisar. No, no me aflige porque así dije. Guapuchica, vi que dijo. Ay, guapuchica, dije. No. No, guapuchica, dijo. En video yo no digo eso. Seguramente. No, créeme, viejo. En Estados Unidos somos todos. Así somos americanos, bicho. Yo soy de Papa americano. Habla el inglés. Hello, how are you? What's your name? Vaya. On. No, decirle whatever. On es inglés. Is es inglés. Alexandra. Pero que me dice a mí, es que ustedes parecen como que vienen de otro país. Ah, de... claro. Los niños, pero la gente nos dice que parecen. Cuidado, te agarra la corriente. ¿Cuál? Whatever, o ¿cómo se dice? Whatever. ¿Qué significa, Mago? Como sea, lo que sea. Ah, ok. Evo Helmer, voy a ir a otros países. ¿A cuál? Malaguate. Al Malaguate ya he ido. Pero ¿a qué? ¿Va qué? Va que a Malaguate has ido a, pero de ilegal va, por el río te has cruzado va. No, is. Yo sé, aquel día te vi allá al otro lado del puente, allá por las pozas del río, te vi que te pasaste. Aquí por la montaña te fuiste, yo te vi, con una bicha andabas, sí. Guatemala, sí. Hey, delatalo. ¿Cómo llama la novia aquel? ¿Cómo llama la novia? Diana. Grave. Meller, dile a esta bicha que quiere ser tu novia, ve. ¿Qué on dijo? Bueno, corramos para abajo, que si no nos agarra la tarde, vámonos corriendo.